En el programa de hoy, viviremos desde dentro el Trail La Vegueta, una prueba donde se puede disfrutar de paisajes sorprendentes. Nos iremos a Recife al Festival Internacional de Ajedrez. Cuidaremos nuestra alimentación diaria para una vida sana. Y como siempre, prepararemos nuestro cuerpo y mente para el deporte. Todo esto y mucho más, hoy en Invencibles. Vamos a cuidar nuestro cuerpo y mente de la mano de Daksayani Yoga. Hoy realizaremos la postura del puente o Setu Bandhanasana en sánscrito. Nos va a beneficiar para la espalda, la columna, cuando hay dolores, cuando hay molestias, la estira, la alinea, fortalece la columna, los muslos, los glúteos, la zona cervical, prepara para las extensiones que hacemos hacia atrás y nos alivia para las extensiones que hayamos hecho hacia adelante, abre el pecho, mejora las funciones respiratorias, estira el abdomen, mejora las digestiones. Tiene muchísimos beneficios, los animo a practicarlo. Nos tumbaremos en la colchoneta boca arriba, alineamos las piernas, que te quede tobillo bajo la rodilla, estiramos los brazos al costado del cuerpo, palma de la mano hacia abajo. Me preparo que nunca tenga nada en la cabeza, no coletas, nada, que las cervicales estén bien apoyadas para que no realice daño. Miro hacia arriba siempre porque se va a estirar la zona cervical. Inhalo y elevo la cadera todo lo que puedo. Estira hacia arriba y un poquito hacia el rostro. Mantienes ahí varias respiraciones y bajas lentamente, vértebra a vértebra. Lo último que apoyas es glúteos. Recuerda no realizar esta postura si tienes hernias abdominales o úlceras estomacales. El resto la puede hacer. Cuando estés en la postura, si te quieres estirar aún más, puedes entrelazar tus manos, presionar fuerte los brazos al suelo y voy a lograr un mayor estiramiento en la zona cervical y en los hombros. Este espacio ha sido patrocinado por Centro de Formación Canario. Nos vamos a la capital de la isla para vivir el Festival Internacional de Ajedrez. Estamos en el primer Festival Internacional de Lanzarote, la primera vez que se hace. Y consiste en tres torneos, los tres tiempos del ajedrez. El primero que estamos viviendo este fin de semana, el sábado y el domingo, es el torneo activo. Consiste en partidas de 15 minutos. Después jugaremos el torneo de partidas rápidas, que se llama el Blitz, el domingo por la noche. Y a partir del lunes hasta el sábado, las partidas de hora y media. Son las partidas más largas dentro del terreno ajedrecístico. Y bueno, al ser un Open internacional, pues viene gente de diversos países. Tenemos polacos, húngaros, belgas, alemanes, ingleses. La verdad que incluso tenemos cubanos, o sea que han cruzado el Atlántico para estar aquí, diversos jugadores canarios. Y estamos contentos sobre todo porque ha venido muchos titulados. En el ajedrez titulados son por las categorías de grandes maestros, maestros internacionales. También tenemos jóvenes promesas del ajedrez canario, del ajedrez insular y bueno, y los más pequeñitos. O sea que también es una
es una nueva experiencia para ellos ver a gente profesional jugando y que les toquen, ¿no? Y ver cómo eso también pues, les llena un poquito de orgullo a esos chavales y a los profesores también. Pues mira, el desarrollo es muy sencillo, cada torneo tiene una serie de rondas, casi siempre de media a nueve rondas, y una vez finalizado cada evento, la entrega de premios consecuentes, y bueno, pues sobre todo lo importante, más que el premio económico, son las puntuaciones que llevan en el ELO, que es como la ATP de los tenistas, y muchos jugadores pues buscan superarse a sí mismos torneo tras torneo. Soy el campeón insular de Lanzarote de sub-10. He ido a muchos torneos activos, Open, Bleach, campeonatos de Canarias, en Gran Canaria, en Tenerife, a jugar los torneos clasificatorios por edades aquí. He jugado contra grandes maestros internacionales, alemanes, polacos, de muchos países. También me he ido a Tenerife, a Gran Canaria, para jugar muchos torneos. Y también uno de los grandes maestros quería entrenarme en La Palma. Pues yo vengo de Gran Canaria y llevo jugando desde los 7 años. Yo de Tenerife y llevo jugando desde los 6 años. Pues la verdad que nos ha venido muy bien, ya que el martes nos disponemos a disputar el Campeonato de España por equipo en Galicia. Y es un festival necesario para seguir aprendiendo ajedrez. Pues hace un montón, desde el 2014 puede ser. Y he sido subcampeón de España sub-9 el año pasado. He sido campeón de Canarias 2 veces. Y me divierto mucho jugando al ajedrez. Tú colocas las piezas y tú mueves las piezas que tú quieres mover como se mueve. Bueno, yo es la primera vez que participo en el ajedrez, en estos torneos. Me he apuntado a los 3 torneos que hay. Sí, estoy con el Club de Arrecife, me ha pagado el fee de lo que es la ficha, ¿no? Y me he encontrado un poco incómodo porque es la primera vez que participo y a adaptarse al reloj y eso, pero dentro de lo que cabe una experiencia buena y más bien jugar con los compañeros y vivir la experiencia, no es otra cosa. Yo vengo a eso, a vivir la experiencia, no como jugador, sino más bien. Me llamo Alessandro Vilevsky, vengo de Ucrania. Soy maestro internacional de ajedrez. Juego los últimos 30 años este magnífico juego. Quise utilizar esta oportunidad de mezclar un torneo de ajedrez, un festival de ajedrez constado de 3 torneos y vacaciones. Pues he tomado vacaciones en mi puesto de trabajo y creo que es un sitio magnífico, Lanzarote, playa, todos los sitios de interés de César Manrique, es perfecto. Y cuando veo la cantidad de niños que están jugando en este torneo, realmente me alegro porque en muchos otros sitios, en otros países, no hace tanto para el ajedrez infantil como aquí. Y el trabajo que están haciendo los organizadores, señora Cristina Escobar, el árbitro internacional Pablo, es magnífico porque solo de esta manera se puede producir a los jugadores fuertes que pueden representar a esta isla, a Canarias y también a España en los torneos internacionales. Espero que este torneo se va a desarrollar en el futuro y tal vez podemos ver más torneos y vamos a ver qué pasa. Pero este tipo de torneo espero que ellos van a seguir organizando.
Vive tu gran aventura marítima con Líneas Romero. Conozca Canarias con nosotros. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. El Trail La Vegueta cumple ya su sexta edición. Un evento deportivo creado por y para los corredores y amantes del deporte de montaña. Bueno, primero que esta carrera es algo especial para el municipio. Con los pocos años que lleva, el número de participantes que hay creo que ha sido, pues cada vez nos sorprende más. Pero hay que felicitar a la organización, que es la propia comisión de fiesta, los jóvenes del pueblo y apoyados por el Ayuntamiento de Tinao, la Consejería de Deporte, la Consejería de Servicios y todo el departamento técnico. Significa que de un pueblito pequeño que se pueden hacer cosas muy grandes cuando se quiere. Para mí es un honor, primero porque me siento orgulloso y en segundo lugar voy a participar por participar, pero lo digo claramente que tengo un pique personal, un reto con Pedro Sanjiré, ¿no? Entonces espero ganarle, por lo menos intentarlo, ¿no? Bueno,
Pues muy buenas tardes. La verdad que yo no puedo estar más contento del cariño y la aceptación que siempre tienen los corredores con nuestra prueba. Ya llevamos 6 ediciones con esta. Volvemos a cubrir todas las plazas, hemos cubierto las 400 plazas que ofertábamos y lo que no puedo es agradecer la participación que tenemos aquí. Ayer también arrancamos con la carrera de niños, la que tuvimos alrededor de 40 niños, una masterclass de Zumba con alrededor de 40 personas. Hoy 400, en 2 días hemos tenido más de 500 personas aquí practicando deporte. Arrancamos ahora mismo a las 5 con la carrera de 14 kilómetros, alrededor de 65 participantes. Seguimos con la carrera de 10 a las 5 y cuarto, tenemos alrededor de 150 participantes en la carrera de 10. Seguimos con esa carrera de 10 valedera para la carrera, la Copa de Carreras Populares de Tinajo, puntuable. Seguimos, salimos a las 5 y 20 con la carrera de 5, la más participación que tiene, alrededor de 160 corredores. Y seguimos luego los senderistas que van a participar también, a dar un bonito recorrido por lo que es Tinajo. Y nada, agradecer de nuevo la participación. Lo importante es participar, una prueba muy bonita en la Vegueta que no he hecho nunca, mire que he corrido unas cuantas y vamos a ver si no se hace muy duro estos 10 kilómetros de montaña. Bueno, yo llevo ya un par de años corriendo en varias carreras y esta pues es otra de las que me gusta correr, son de pueblo, que la gente bastante, el montón de se encuentra bastantes amigos, que es muy divertida, ¿sabes? Bien. Yo llevo 7 meses nada más iniciado en esto. Y la verdad que estupendamente, esto engancha, la verdad. Me he hecho 3 podios, hay que decirlo también, en poco tiempo. Y nada, la verdad que es una experiencia nueva, con amigos nuevos de toda la vida. Jugamos a fútbol hace muchos años juntos y nos volvimos a encontrar en las carreras. No, yo te la he hecho ya, menos la primera edición, la he hecho el resto. Y muy bien. Lo único, el viento es el que va a estar un poco, que va a fastidiar un poco. Lo que tienen que subir sobre todo a la cumbre, que allí va a soplarle bien. Y como soy de aquí del pueblo, pues encantado de correr aquí. Bueno, la verdad que tenemos una mezcla aquí, somos de Tía, de San Bartolomé, de Los Valles, y habemos algunos que no hemos participado y otros como el amigo José Luis, que sí, ya son un poco veteranos en esta carrera y nos animó un poco pues a participar y a hacer unas carreritas aquí en grupo. Aquí nos vemos con las camisas un poco todos iguales para que quede bonito. Soy de Playa Honda y es la primera vez que participo y la carrera me la propuso mi madre porque ella ya vino la anterior edición. Hago la de 5 kilómetros, que no es mucho, y yo suelo correr, así que vine para divertirme, ¿verdad? Bueno, yo corro la modalidad de 10 kilómetros y bueno, estamos empezando con esto del trail, contento, a divertirse. Pues yo corro la de 14 kilómetros, pasarlo bien, con un grupo de amigos, de compañeros, y nada, disfrutar más que nada y pasarlo bien. Pasarlo bien. Ah, pues nosotros nos conocemos del CrossFit, nosotros hacemos CrossFit, y por ejemplo, yo sí me preparé para la carrera, vine a los entrenamientos, ya me sé el circuito y los compañeros van a hacer la de 5, yo hacer la de 10 para yo coger puntos para la copa y a tope. Y a tope. No, pero nada, ellos por lo menos. Ellos están en forma, están en forma. Y a lo que salga salió. Nada, la verdad, para ser sincero, no ha habido preparación previa, pero vamos a darlo todo. Ahí, como siempre. A tope. En realidad iba a correr con una amiga que al final se ha rajado. No me he entrenado, pero no, lo voy a hacer con un mogollón de ganas, de verdad, me gusta. Yo, Dolority, estoy aquí en el sitio, bueno, no el más maravilloso, pero uno de los más maravillosos de Lanzarote. Es precioso, me encanta. Thank you.
Hoy visitamos el curso de hostelería de Centro de Formación Canario. Aprenderemos con ellos a cuidar nuestra alimentación. Hoy vamos a preparar un tomate relleno de aguacate con queso de mozzarella y un pesto de rúcula y calabaza. Los ingredientes que vamos a necesitar son tomate, aguacate, cebolla caramelizada, queso mozzarella, hojas de rúcula, copos de arroz frito, pipas de calabaza y semillas de sésamo negro. En primer lugar, pelaremos el tomate. Seguidamente, pelamos medio aguacate. Y lo aplastamos con la ayuda de un tenedor. Añadimos sal y un toque de pimienta. A continuación, rellenamos el tomate con la mezcla de aguacate. Seguidamente elaboraremos un pesto con las pipas de la calabaza y la rúcula. Debe quedar con la consistencia de un mojo. Cortaremos el queso mozzarella en finas rodajas. Finalmente, montamos el plato colocando un poco de la cebolla caramelizada en el centro. Colocaremos el tomate encima, colocamos el queso mozzarella alrededor del tomate seguidamente. Añadimos el pesto que hemos preparado previamente alrededor del plato y sobre el tomate. Colocamos unas hojas de rúcula en los lados del plato. Y terminamos espolvoreando las semillas de calabaza. Copos de arroz frito y las semillas de sésamo negro. El tomate es rico en vitaminas y minerales. Ayuda a mejorar nuestra visión gracias a la vitamina A. Es un potente antioxidante natural que cuida nuestra piel. El tomate mejora la circulación sanguínea y contiene hierro, un mineral muy saludable para el buen estado de nuestra sangre. Además, protege la salud frente a problemas cardiovasculares. El tomate es un diurético natural, contiene potasio y bajos niveles de sodio, lo que favorece la eliminación de toxinas y evita la retención de líquidos. Añadir el tomate a tu dieta diaria será todo un acierto. Recuerda que para llevar una vida saludable es importante que tu alimentación sea equilibrada, realizar ejercicio físico y encontrar tu paz mental. Es un consejo de Centro de Formación Canario.